quiero. Alma, te queremos. Es la mejor. Hola chicas, ¿habéis visto mi nuevo look? Qué bonito, tía, te queda súper bien y con ese peinado estás buenísima. Espectacular, me encantas. En la fiesta vas a ligar que flipas. Esta tía no se va a comer ni un rosco. Gracias chicas, os quiero, os dejo que tengo cositas que hacer. ¿Pero qué tendrá esta que hacer? ¿Qué tía más pesa? No la soporto. Yo no la aguanto. Va de perfecta por la vida y hasta su novio parece perfecto. ¿Pero qué novio? ¿Qué dices? Si eso no tiene novio, ese es su primo. ¡No j***! ¡Qué engaña nos tenía! Hola chicas, ¿habéis visto cómo ha quedado mi nueva habitación? Os mando un vídeo. ¡Vais a flipar! ¡Qué preciosidad de habitación! Me encanta el detalle de las letras en escalera. Vamos, ¿esta tía de qué va? Se pensará que tiene una letra sin escalera, es moderno. Ahora los cutres lo quieren llamar arte. Madre mía. Es muy chica, Alba. Sin escaleras, diferente a los demás. Queda muy moderno. ¿Y qué decir de las vistas de tu ventana? Estás en plena naturaleza. Chicas, os dejo que me llaman. Chao, Celia, I love you. Adiós, Cari. Nos vemos mañana en el Insti. Me encanta tu room, Alba. No me extraña que Celia tenga envidia de tu habitación. Bueno, un poco pequeña sí que es. ¿Pero tú has visto sus vistas? Es como estar en una cárcel. Te paso una foto. Bueno, Alba, te dejo. Chao, Cari. Tía, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es que yo flipo. ¿Qué pasa? Que me ha dicho que tu habitación es ridículamente pequeña y que parece una cárcel. ¿Cómo? Pues eso. Que es súper pequeña y que si miras por la ventana es como una cárcel. A esta tía se le va la olla. ¿Pero esta tía de qué va? Yo es que la mato. Es que la cogía del pelo y la arrastraba al basurero. Pues claro, como su casa tiene esas vistas tan chulas a la montaña, le encanta dar envidia a las demás. ¿Su casa vistas? ¿A una montaña? ¿Acaso tú nunca has estado ahí? Pues no, ¿por? Su casa no es una casa, es un pisito. Y por la ventana solo se le ve a los vecinos. Y yo que me creí lo de su habitación y sus vistas. Hay gente que vive para aparentar. ¡Cuánta tonta y boba! Pues ¿sabes qué te digo? Que mañana en la fiesta esta tía se va a enterar. Todo el mundo va a saber quién es en realidad. Nos vemos mañana. ¡Chao, Cari! ¡Chao! Watch me burning up like a meteorite. As my head ignites, I fly straight through the sun where our hearts collide with you and I. Falling, don't feel like falling. It's like a landslide. One kiss and now I'm all in. You're taking my time. Falling, don't feel like falling. It's like a landslide. One kiss and now I'm all in. Solo quería ser una más, sentirme integrada, querida, ser como vosotras, divertida, alegre, guapa, tenerlo todo, amigos, vestidos, una bonita casa, pero en realidad nunca tuve nada, ni amigos, ni novio, ni casa, ni bonitos vestidos. Sigo tan sola como siempre, sola, pero voy a dejar de estarlo,
ya nadie se rirá de mí. Lo dejaré todo y a todos. Por fin estaré en paz. Sola, siempre sola. Adiós. El suicidio ya era la principal causa de muerte por razones externas entre los jóvenes españoles. El acoso escolar, el ciberbullying y la inestabilidad familiar son los principales culpables de esta situación. En nuestras manos está poner freno a este problema y evitar que más jóvenes dejen de vivir sus vidas. La vida es demasiado bonita para no vivirla. Ayúdales, ayúdate.